ordené en eBay. Espero que sea lo que yo pienso que es. Y les explico rapidito. Esto se supone que es un elfo. Se supone que es... bueno, no es una elfa, es una brujita, brujeta. Guiándome por las fotos que había en el... allí en el posting, en el listing. Pero decía elfo book. Entonces yo dije, ok, o pusieron las fotos equivocadas o pusieron el nombre equivocado. Pero creo que fue porque a lo que vi en las fotos traía la etiqueta de Puck y creo que por eso la persona se equivocó. Es un objeto de un revendedor, así que espero que eso sea y sí sea brujeta. Pero vamos a enterarnos juntos porque ya quiero ver. Espero que sí sea brujeta porque de verdad yo ya tengo Puck y pues me gusta mucho Puck, ¿verdad? Si fuera diferente a los que tengo, pues qué padre, pero no voy a hacer que sí sea un Puck que ya tengo. Así que bueno, pues vamos a... sacarlo de la caja y vamos a ver. Bueno, y abriéndolo, lo primero que veo es esto que dice thank you and enjoy Mark. Thank you, Mark. Y pues vamos a sacar. Aquí está. Ok. Vamos a sacar por acá. Ok, so sí es la caja que venía en la foto. Ok, bueno, es la caja, dice Elfos Magic Baby. Sí es la caja que yo había visto. Y es una caja de Anton Hoss. Bueno, pues aquí está. Y sí es brujeta. Ok, y viene con el libro. Y bueno, el libro es el de Magic Baby. Y pues es el libro de elfos. Y vienen, bueno, aquí todos los diferentes elfos. Vienen las fotos, viene información de cada uno de ellos. Peewee y así. O sea, vienen todos, información sobre ellos. Y... viene el certificado y el certificado, como yo lo vi en la foto, dice Puck. Como podrán ver ahí, dice Puck. El certificado dice Puck y creo que por eso fue que la persona se confundió y pensó que era Puck, este elfo, o bueno, esta brujita, porque en realidad ya no es una elfo. Creo que ese fue el por qué pensaba que era Puck. Pero no pasa nada, así tengo el certificado de Puck, porque tengo Puck, pero creo que no tengo el certificado de él. Porque el mío yo lo compré usado y no recuerdo si venía. Pero bueno, ya lo tengo, el certificado. Y bueno, como podrán ver, aquí tenemos a Brujeta. Vean qué bonita está. Viene con su sombrerito, viene con este como tipo suéter en la parte de abajo de colores. Está súper bonito su delantal. Trae esta bolsita con naturaleza seca. Y creo que trae también una piedrita ahí adentro. Vean sus zapatitos. Está bien bonita. Ella es de 28 centímetros. Y bueno, vamos a quitar el gorrito para verla bien. Tiene su cabello súper blanco. Y como ven, ella no tiene las orejas puntiagudas, pero como les comenté antes, ella no es un elfo, ella realmente es una brujita. Aunque es de los elfos de Pep Catalá, pero en realidad ella es una bruja, no un elfo como sí. Y vean su cara, tiene muchas arruguitas, tiene su super nariz, su verruguita. Está como sonriendo, me encanta la carita que tiene. Pestañas blancas, lo cual creo que en el caso de ella combina porque es como si fuera una brujita, como que ya tiene las pestañas ya canosas también. Y bueno, tiene sus ojos así como azulitos. No, todos dicen que son azules, yo se los veo como grises, pero bueno, se supone que son azules. Pero está preciosa. Me encanta, estoy súper súper contenta de por fin agregarla a mi colección. Y les digo, esta persona yo creo que pensó que era Puck, pero pues qué bueno que se equivocaron. Y en realidad es Brujeta, porque es a quien yo quería. Me encanta el gorro, vean el detalle aquí en dorado. Está como dobladito así de atrás, vean como arrugadito para que se le quede así doblado. Me encanta, la verdad está súper súper bonita. Y hasta la próxima. Bye mis hermosos. Es la bruja de las cuevas, de los lagos y de las fuentes. Es en el agua donde tiene su poder y su magia, que suele utilizar solamente en las noches invernales de luna llena. Cuando alguien osa acercarse por sus dominios en estas circunstancias, utiliza sus sortilegios para hipnotizar a sus víctimas y hacer que beban el agua hechizada. El efecto es instantáneo y hace que todo aquel que ingiera el seductor líquido se vuelva invisible. El encantamiento solamente podrá desaparecer si el afectado encuentra en un lugar en donde se pueda ver la luna llena en la mágica noche de San Juan. Lleva su brujeta contigo, ampliará esos poderes mágicos que todos tenemos.